¿Qué tal mis amigos de Poca M? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro video más de su amigo Fren Salazar de aquí de Arreglos de Poca M. Y en este video les voy a decir cómo puedes monetizar tus videos, cómo puedes ganar dinerito de YouTube solamente haciendo videos. Así es que quédate en este canal, no te vayas. ¿Qué tal amigos? Esta semana ha sido un poquito llena de trabajo, gracias a Dios, hemos tenido mucho trabajo. Estuvimos haciendo la producción del Apomeño, no sé si algunas personas por ahí lo recuerden, un artista que pegó bastante por ahí en la época de cuando salió la oleada de los Chalinos. Entonces pues estuvimos trabajando esta semana con el Apomeño produciendo su disco. Tuvimos el lunes y martes estuvimos trabajando casi unas 13 horas al día. Estuvimos trabajándole duro porque ese proyecto ya lo quieren, entonces tuvimos que echarle ganas para sacar adelante ese proyecto. Ahorita lo que estoy haciendo pues estoy pasando un video que me pidieron de fotos para nuestro amigo Héctor, que quería un video de un tema que quiere subirlo a su canal de YouTube. Y así es como empecé mi día pues editando ese video. Y ahorita pues lo que voy a hacer es más que nada a continuar haciendo algunos arreglos musicales que tengo pendientes que me atrasé esta semana. Y pues la semana antepasada pues tuve un problema con mi computadora y me atrasé casi como 3 o 4 días que estuve arreglando mi computadora. Entonces andamos un poquito ahí desbalanceados en el trabajo, pero pues vamos a tratar de sacarlo esta semana algunos trabajos y la próxima para ponernos al corriente de lo que estamos haciendo. Bueno, ¿cómo ganar dinero? ¿Cómo monetizar tus videos aquí en YouTube? Últimamente, pues, las pólizas de YouTube han cambiado. Ha habido muchas reglas ya diferentes como antes. Antes yo tenía, cuando empecé este canal, era un poquito más fácil para todos los que estaban haciendo videos. Pero realmente, pues, no era tan popular como hoy en día, pues, que todo el mundo ya empieza a bloguear, que todo el mundo empieza a hacer muchos videos y las reglas pues de YouTube han cambiado, pues las políticas de YouTube han cambiado mucho, ya la han puesto un poquito más difícil para poder monetizar tus videos. Cuando yo empecé este canal hace como unos 4, no, yo creo como unos 5 o 6 años, yo la tuve un poquito más fácil porque realmente yo no pedí monetizar mi canal de YouTube. A mí automáticamente YouTube me mandó una carta donde me decía que ya podía monetizar todos mis videos. Entonces fue un proceso más fácil para mí, para poder afiliarme con YouTube. Entonces, como les digo, las reglas de YouTube últimamente han cambiado por el motivo pues que ya más gente se ha agregado a la plataforma de YouTube. Es un poquito más difícil, pero pues no es imposible, solamente pues tratando de echarle ganas todos los kilos para poder sobresalir en esta plataforma. A mí me ha costado bastante. Yo los últimos 2 años, 3 años de que estoy trabajando aquí, pues más seguido aquí haciendo videos en YouTube, es cuando le he puesto más ganas. Los primeros 2 o 3 años que hice este canal, pues realmente pues no le ponía empeño, solamente hacía un video o 2 videos al mes. Solamente pues más que nada para promover mi negocio, pero realmente yo no lo hacía con el afán pues de ganar dinero de YouTube, que en realidad pues no se gana mucho aquí en YouTube por hacer videos. Tienes que trabajarle duro para poder agarrar views, para poder agarrar suscriptores. Hay unas personas que lo tienen más fácil que otras, hay algunas personas que tienen un contenido que es más llamativo y la gente pues va más a esos videos. Hay otras personas que, como yo, que hago demasiados videos y pues de repente pues mi contenido no es muy popular, pero también ahí va poco a poco creciendo mi canal. Entonces pues no me quejo porque pues como lo dicen todos los youtubers, hay que hacerlo con pasión, hay que hacerlo pues por gusto para poder estar en esta plataforma. Y pues realmente ahora sí que para poder monetizar los videos aquí en YouTube, una pregunta que me han mandado por ahí algunos amigos que realmente a veces me dicen, hey, ¿cómo le hago para monetizar mis videos? Ya quieren pues empezar a ganar dinero al instante, pues al subir sus videos ya quieren que sus videos ya empiecen a generar dinero. Y pues realmente la cosa no es así. Ahorita para poder ganar dinero, para que YouTube te autorice o te monetice tu canal, el requisito pues es que tienes que tener 1,000 suscriptores en tu canal. Tienes que tener por lo menos 10,000 views, eso contando pues todos los videos que estés subiendo. Y aparte tienes que tener 4,000 horas de views, o sea, no necesariamente tienen que ser solamente los views, sino que tiene que haber una duración de 4,000 horas
que la gente esté mirando tus videos para poder monetizar tu canal. Esos son algunos requisitos pues que ya últimamente YouTube ha puesto. Como les digo, yo cuando en un principio cuando empecé este canal pues no era tanto requisito. Yo automáticamente me dieron la monetización. Fue un poquito más fácil para mí. A mí me llegó por correo electrónico una carta diciéndome que ya podía activar mi YouTube y monetizarlo. Como les digo, para poder llegar a 1000 suscriptores, a veces es un poquito difícil, pero no imposible. De repente, pues la gente a veces se desespera. Yo también a veces cuando empecé este canal, pues me desesperaba un poco, porque dije, no, pues ¿cuándo voy a llegar hasta a 100 suscriptores o a 1000 suscriptores? Pero como les digo, yo la tuve un poquito más fácil, así es que no me fijaba tanto en ese rollo, pero últimamente que he querido pues crecer mi canal, pues sí, a veces dices, wow, llevo tantos años y no tengo tantos suscriptores, pero realmente pues la técnica de YouTube trabaja así, tienes que estar paciente, tienes que ser paciente para poder crecer en esta plataforma. Y un consejo que le doy a todos los que empiezan a hacer videos, como todos los videos, todos los youtubers dan el mismo consejo, me imagino. Hay que seguir haciendo contenido, seguir haciendo videos, seguir haciendo, pues, a lo que te dediques, tienes que estar constantemente haciendo videos, porque si subes solamente un video al mes, imagínate, miles de personas suben videos y tú subes un video, se te va a perder entre todos los videos. Entonces, yo te recomiendo que subas por lo menos de perdido unos 2 o 3 videos por semana para que de esa manera pues puedas sobresalir y que la gente te encuentre fácilmente en las redes sociales, en YouTube, ¿no? Y como les digo, al principio no se gana mucho dinero. Al principio empiezas con $1 al mes, ya de repente subes a $5 al mes, ya cuando llegues pues a $30 al mes pues ya va subiendo la cosa. Al menos que tengas un video muy viral, que se te haga tan viral que de repente pues te puede ayudar a tu canal a crecer. Entonces sería pues una suerte muy muy buena para que puedas lograr sacar un poquito más de dinero. Y también depende de muchos factores, porque de repente si un video de los tuyos se hace viral y tienes un comercial que sale en tu video que no paga mucho, pues no va a haber tampoco mucho dinero. Y también está al contrario, si qué tal si es un video viral y sale un comercial en tu video de esos caros que pagan bien, pues entonces es cuando te rayas, pues porque ese comercial se quiere anunciar en uno de tus videos y paga bien, entonces es cuando de repente también sale dinero. Entonces no quiere decir que de repente también por los views vas a ganar muchísimo dinero, sino depende de los comerciales, depende de la duración de lo que la gente esté mirando el video. Y pues depende de muchos otros factores. Por ejemplo, en Estados Unidos pagan más, un poquito más que en otros países. Hay otros países que pagan más que en Estados Unidos por mirar los videos. Entonces depende de muchos factores en donde estés situado para que puedas ganar dinero. Pero como les digo, esta es una plataforma para darte a conocer, para dar a conocer tu negocio. De esa forma también puedes sacar dinerito. Y más adelante, cuando vas creciendo, ya de perdido que tengas unos 50.000 a 100.000 suscriptores, pues yo pienso que ya empiezas a ganar un poquito ya más de dinerito, más decente. Y pues que tus videos estén, más que nada, viéndolos la gente, ¿no? Entonces, de esa manera, pues es como ya puedes empezar a ganar dinerito, ¿no? Yo, por lo pronto, ahorita no estoy ganando mucho de YouTube. Solamente todos los videos que estoy haciendo ahorita, por lo pronto, son por gusto, y como dicen los demás youtubers, no te fijes en dinero en estos momentos. Yo tampoco ahorita me estoy fijando en dinero de YouTube, porque realmente pues ahorita no me está saliendo. Otra cosa que lo que tiene YouTube, que cuando llegas a un máximo de $100 es cuando te pagan. Por ejemplo, si sacas $5 al mes, no te los van a pagar hasta que llegues al máximo de $100. Es cuando ya te van a pagar YouTube, te envía tu cheque o te transfiere a tu banco, ¿no? El monto que hayas ganado durante cierto tiempo. Pero mientras no estés ganando $100 y tardas un año para ganar $100, hasta el año te paga YouTube los $100. Así es que por lo pronto, si estás ganando $1 al mes y pues te tardas unos 2 años en agarrar $100, hasta los 2 años te van a pagar. Así me pasó pues la primera vez. Tardé casi 2 años para que me dieran un cheque de $100. Entonces, ahorita ya va un poquito más tranquilo, porque ya
como quien dice, como cada 4 o 5 meses ya me están dando mi chequecito de $100. Ya con eso ya pago el internet. Entonces, no es mucho pues lo que se gana. Pero si le echas ganas, como les digo, tal vez puedes tener un poco más de suerte que yo o que otras personas. Y puedas ganar más suscriptores en poco tiempo. Solamente tienes que estar continuamente subiendo videos, continuamente estar activo en tus redes sociales, en Facebook, en Instagram, promoviendo tus videos para que la gente sepa que estás haciendo esto aquí en YouTube. Bueno amigos, pues espero y les haya servido esta pequeña información para todos los que apenas empiezan a hacer videos en YouTube. Pues no se desalienten, échenle ganas, hay que salir adelante. No se les olvide suscribirse a mi canal, seguirme en Instagram, seguirme en Facebook, Arreglos de Poca M, Instagram, Arreglos de Poca M. Y por supuesto suscribirse y comenten aquí abajito qué les pareció este video. Nos vemos en el próximo video. Como siempre les digo, éxito para todos ustedes. Hasta luego, bye.